pelea, se interpreta como pelea en vía pública, no sé si es una pelea o un robo, pues él es. Bueno. Diríjase ahí al lugar, por favor, si es tan amable. Ok, gracias. Precaución, aparentemente una pelea grande. Bueno. Hola, Martín. ¿Quién es usted? ¿Qué estoy haciendo acá? Mi nombre es Luis. Soy oficial de policía. Te voy a hacer unas preguntas. Tranquilo. Si contestas bien, esto va a ser rápido. ¿Y pero qué pasó? No entiendo qué estoy haciendo acá. Las preguntas las voy a hacer yo. Así que para empezar, decime tu nombre completo y edad. Mi nombre es Martín García. Tengo 19 años, pero no entiendo. Anoche mataron un chico. Mateo Granados. ¿Tenés algo que ver con esto? No lo conozco, no sé ni quién es. Mira, no tengo mucho tiempo. ¿Qué hiciste anoche? No me acuerdo, pero no entiendo, yo no hice nada. A ver si esto te refresca la memoria. Mira, fíjate bien. ¿De eso te acordás? No, usted se está confundiendo de tipo, en serio, le estoy diciendo, ese no soy yo. Pero es muy parecido a vos. No, suélteme, si yo no hice nada, en serio. Casualmente, está con tu misma ropa. No, en serio, créame, yo anoche estuve en una joda con mis amigos, fui a la casa de Bautista Carolini, llegué más o menos como a la una. Yo no hice nada, suélteme, en serio, dele. ¿Qué haces, locura? No. ¿Qué onda? ¿Todo bueno esto? Pasa nomás. Esto me feo, no hay ni hielo, nada. ¿Vamos a comprar? No. Ey, no seas boludo. Ya está, encima, ya se fue. No, ya está, boludo, ya está. No. Yo esto no se lo voy a dejar pasar esto, te juro, no. ¿Cómo puede ser que siempre me haga lo mismo? Lo voy a matar, le voy a decir, lo voy a matar. No te vayas, déjalo, vení. Yo estaba en la joda esa, en un momento me peleé con un chico y me quise ir a mi casa. Ey, Martín, ¿ya te vas? Salí. Qué aburrido que sos. Y cuando estaba volviendo a por ahí cerca de las vías, vi a dos personas discutiendo. Me quise acercar a ver qué pasaba y sentí un golpe por atrás y ya no me acuerdo más de nada. Che, ¿y esta noche te juntas con los chicos al final? Nah, los chicos se juntaban de luego, pero no sé, mañana arrancaba muy temprano y no creo que vaya. ¿Te pasa algo, vos? ¿Estás bien? Nah, estoy conmigo, no sé, una sensación medio rara. No entiendo, ¿qué te pasa? Estoy como medio inseguro, no sé. ¿Pero querés que te acompañe? Nah, no me da bola. ¿Y? ¿Cómo estuve? Sí, estuvo bien. Pero tenés que apretarme un poco más, me parece. Tranquilo, que ahora viene lo mejor. Sí, pibe, está bien. Pero ahora se tiene que quebrar. ¡Ayúdalo! Confía en mí. Ahora lo destrozo. Cacho, los puchos. Gracias, Caridad. Disfruta, que esto ya se termina. Sí,
Sí, ya se termina. Entonces, ¿por qué lo mataste? No lo maté, yo no lo maté. ¿Dónde estuviste anoche? De mis amigos, ya le dije. Ok. Eso fue antes. Después te fuiste y lo mataste. No, no, no. ¿Cómo se llama tu novia? Julieta. ¿Tenía algo que ver con Mateo? No, no, si no lo conoce. ¿Dónde vivís? Ya le dije. ¿Qué problema tenías con él? Ninguno, no lo conozco, no lo vi nunca. ¿Seguro que no tuvo nada con tu novia? No tenía nada, si no lo conoce, no sabe ni quién es. ¿Disfrutaste cuando lo mataste o fue un impulso violento? No lo maté, yo... ¡No lo maté! ¿La conoces? Esto tiene tus huellas. ¿Cómo que mis huellas? Yo nunca agarré un arma de esas. Mira, las pruebas son muchas. Y mi paciencia ya es poca. No tenés antecedentes. Pareces un buen tipo. Pero te mandaste una cagada. Una flor de cagada. Estás hasta las manos. Si colaboras, aceptás los hechos, en 10, 12 años, estás afuera y hasta podés rehacer tu vida. Pero si yo no lo maté, no lo maté yo. Yo te creo. A mí me convenciste. Pero con el video y las huellas en el arma, vas a tener que convencer a un juez. No, no, no. ¿Cómo que el juez? ¿Cómo que el juez? Por favor, ayúdame. Ayúdame si usted sabe que no dice nada. No se vaya, no se vaya, soy un médico. Yo soy inocente, yo no maté a esa persona. Venga para acá, por favor. No le hice nada. Corte. ¿Queda? Sí. Terminamos. Bonita salida, ¿eh? Fantástico, fantástico. Quedó genial, brillante. Muy bueno, muy bueno. Estaba muy nervioso, boludo. Fuiste re bien, re bien. Encima me dolía la muñeca, boludo. La esposa esa, tuvo de maestro. ¡Uno más! ¡Pum! Se aprende el lado todo, boludo. Qué bien que actuaba. Es un genio. ¡Listo! ¡Felicitaciones! ¡Genial! ¡Gracias! Muy bien. Chicos, ¿quieren que saquen una foto? Sí. Vale.